and couldn't help moving to this pulsating, almost religious beat. This is ska! Empieza cuando Jamaica se va independizando de Inglaterra y el ska sería el primer ritmo de Jamaica libre. Ese es su aporte en la música, ¿no? Como libre, independiente de Inglaterra. El primer estilo que se hace en Jamaica es independiente de Inglaterra. Y todos los jamaiquinos giran en torno al sound system. Entonces cuando escuchaban rhythm and blues en los sound system la gente, pero de pronto se acabó el rhythm and blues en Estados Unidos y sale el rock and roll. Y a los jamaiquinos no les gustó el rock and roll y la verdad es muy rápido. Entonces ahí los locos decían, bueno, ¿qué hacemos? Porque a estos jóvenes les gusta el rhythm and blues y tenemos que mantener el negocio que era el sound system. Vendían copete, vendían comida. Y ahí dicen, hagamos nuestro propio rhythm and blues. Empiezan a grabar. Y ahí ellos se meten en la bola de tener estudio. El primero parte el Studio One. Y el Studio One tiene su grupo que tocaba rhythm and blues y que eran los Studio One Gospel. Y esos jóvenes después son los ska. Pero eran una banda. Entonces la gracia fue que son la primera, una banda que les pagaban sueldo fijo mensual. Y los weones estaban todo el día tocando, con horario de trabajo, ¿cachai? Supongamos, llegaban, no sé si era tan así, pero supongamos llegaban a las 9, de 9 a 6 y los locos estaban tocando. Llegaban un weón con una canción, decía, a ver, tararera, tú, y los weones la sacaban, la tocaban, la grababan, listo, un hit. Y así todo el día. Y como estaban todo el día tocando, los weones fueron perfeccionando el estilo. Ya, habían otras bandas que hacían ska en el momento, pero los ska talay los fueron perfeccionando y le fueron metiendo cosas como que en el piano los bronces iban apoyando y hacían todos el contratiempo. Eso es lo característico del ska jamaiquino de la época y eso es lo que hace que cualquier tema que tú agarres de la nueva ola o del otro lado no tiene esa hueá de los bronces apoyando, esos redobles que iba haciendo el baterista que son súper afro y por eso no hay ska en otros lados en esa época. Hay similitudes, hay contratiempos, pero ska no hay. Y nada, pude hacer los escátalas y también estaba la orquesta de Byron Lee, pero Byron Lee tocaba en hoteles, entonces era un sonido más comercial. ¿Cachai? Y cuando hacen cuando Jamaica se independiza, hacen una feria en Nueva York en 64 creo, y ahí llevan a los más. Llevan a Milly, que cantaba el My Boy Lollipop, no sé si los Maestan, llevaban un par de cantantes, y iba a la banda de Byron Lee, ¿cachai? Pero a la gente no le gustaba Byron Lee, porque era un hombre que tocaba para los hoteles, que trataba de suavizar el ritmo, que pasara más piola. En cambio el sonido de los Catalas y otras banditas, que eran los mismos hueones que siguen cambiando, era un sonido más callejero, pues, era el verdadero sonido ska que escuchaban los hueones en los Sound System. Entonces no, lo otro no, era una copia, y esa es la gracia, o sea, los salón, no, no, bueno. Claro, la otra era el salón, o sea, yo creo que, claro, y el Sound System era en la calle, directamente. Sí, pues ahora están los Tapia Ruf, Monse, acá Adisa Baba, unos canallas, o sea, algo así, también, ¿no? Todos estos cabros, Mercurio Paradise. Mercurio Paradise, claro. Chinatown ahora. Caos Club. Sí, pero ellos hacen como de todo. Como una mezcla, sí. Como que no se definen como de ska, así, como ska jamaiquino. Aunque, claro, hay que diferenciar que hay algunos que son ska como más tradicional y hay otros que son más cargados al ska jazz. Yo no sé por qué acá pegó tanto el ska jazz, pero es fuerte, así como que llama la atención que haya tanto ska jazz y bandas buenas, cuando son malos los bandas que en buen nivel. ¿Cuál crees que puede ser como la diferencia entre el ska jazz y el ska tradicional? Es que el ska tradicional tiene jazz. Todos los músicos de los ska talay venían del jazz. Habían algunos que habían estado en Estados Unidos, habían tocado, habían conocido todo el estilo.
Y el ska jazz parte con los... creo yo, me parece que con los New York ska jazz en los 90. Y la gracia de los New York ska jazz en su inicio es que tenían integrantes de bandas que en los 90 eran Power, que eran los Toasted, Scofflaw, y tenían integrantes de los Cataly. Y en esa época, que todos los jóvenes eran jóvenes, por decir, tocar con alguien de los Cataly era ya... Y eso es lo que marcó y que todo el mundo supo que existía New York ska jazz, ¿cachai? Una super banda de ska. Claro, lo mejor de lo mejor, ¿cachai? Y de ahí las bandas, yo me parece que empezaron a usar el apellido ska jazz. Antes de eso yo no lo había escuchado. El ska jazz viene de ahí. Ese apellido, ¿cachai? Antes se hablaba de ska nomás. Parece que empiezan a emigrar los primeros jamaiquinos a Inglaterra y van porque era colonia inglesa y porque hablaban por un tema de idioma y entonces ya cuando Jamaica se independiza se empiezan a ir músicos también y pues los huevones esperaban que Jamaica se iba a independizar y somos libres y bacán, ¿cachai? Y la hueá se independizó y quedó igual de pobre que cuando eran colonia, entonces se quedaron como en, ahí nomás, ¿cachai? Y ahí entonces los locos dicen, ya, vámonos a Inglaterra porque acá no hay pega, ¿cachai? No sé si se iban a trabajar de músicos, ¿cachai? Iban a trabajar en lo que fuera como cualquier inmigrante y el ska no era un ritmo que tuviera mucha fuerza como para decir, ah, voy a tocar ska en Inglaterra. En ese tiempo nada, no pasaba nada.
Entonces, me parece que más en la zona gueto, por poner un nombre, en los barrios más populares, ahí los locos empiezan a escuchar más reggae, parten con el reggae y el ska. Y bueno, está de más decir que en el 69 parten los primeros skinhead, y ahí esos son los que agarran el reggae, y eran blanco y negro, que era como decir, weón, en los 90 hubo un boom de la cumbia villera, y en todas las poblas se escuchaba, era como eso, como que los locos se hubieran criado a pura cumbia villera, pero en este caso era reggae y ska, y los locos, ese era su ritmo. Ahora, ¿por qué era su ritmo? Y esa es la hueá importante, estamos hablando en la época que estaban todos la población afro, por decir, Estados Unidos, en la época de los derechos civiles, y escuchar música negra era la hueá más rebelde que había en el momento. Por eso los skins, por eso todos escuchaban, o los mods quizás, escuchaban soul, escuchaban reggae, ¿cachai? Porque era una hueá de rebeldía, pues era, tenía que ver con eso. Por eso, de ahí viene la hueá, porque los jóvenes escuchan esos estilos. Pues podrían haber escuchado ritmos de Europa, pero como lo afro, lo negro estaba súper así en... era rebeldía, entonces los locos ven que lo más cercano que tienen es el reggae y el ska, que están en sus propios barrios, están las cosas. No, eso. Sí, como y en el Tutón igual, o sea, claro, acá en Chile hay hartas bandas que no hacen ese ritmo en específico, pero tocan algunas canciones que tienen mucha influencia. Mucho, o sea, Santiago Rebelde tiene mucho de eso. Los revolucionarios, las bandas primeras, los revolucionarios. Claro. O sea, de partida todos reconocen una influencia en el Special, en los Man. De hecho, también se ocupa la hueá blanca y negra. Pues, también. De esos bandos lo ocupan mucho. No sé, pues ahora, como bandas actuales, varias influencias de eso, no sé, puede ser la Pacto Negro. Claro, tiene una influencia bien ochentera. La Cantina, no, también hacen Stapun, pero también tienen de eso. Niña Carolo. Yo diría que los que están más así como en un sonido ochentero bonito, que les suena así como ese, es Pacto Negro. Entre el reggae y el ska que hace, les suena como esa sonoridad, no sé, los V40, claro. Es una banda que no es de esta época, del Tutón, pero que es del reggae, pero es de la misma época y tienen un sonido más puro, como entre pan, pero en su inicio.
nace un sello en Inglaterra que es como una, supongo que una sociedad diaria que le compra a los sellos jamaiquinos. No sé bien cómo es la orgánica ahí, pero ellos adoptan ese casco que tenía ese sound system y lo adoptan como logo. Y que ese es el sello Trojan, y por eso el sello se llama Trojan. Ellos rescatan toda la música jamaiquina que uno conoce, y se me imagino que habrán comprado patentes y cosas después a los sellos, más no sé. Después está el sello Tutón, que es el Tutón significa dos tonos, y que sería, de ahí vienen los cuadritos blanco y negro. Y además eso implica la mezcla racial, porque en este caso sería un estilo que nace en plena época, una época de mucho conflicto racial, en una época donde empiezan a aparecer bandas de reggae de jamaiquinos que eran segunda generación, o sea, bueno, nacidos y criados ahí, por lo tanto ya no eran como sus papás, que eran como, ay, con cuidadito, estaban como, vayan a la chucha, yo soy inglés, no me interesa lo que ustedes me digan, que soy negro, pero soy inglés, así que tengo derechos, y ya el reggae y toda esa generación viene con una hueá más de protesta, porque ya no eran migrantes, ¿cachai? Yo creo que es algo muy parecido a lo que va a pasar acá en este país en unos años más. Estamos en ese proceso. Va a pasar esa parte. Las segundas generaciones de haitianos, de colombianos, de venezolanos, peruanos, nacidos y criados acá, ya, y que nadie les puede decir onda, oye, vos no tenés derecho, sos loco, es chileno, mejor decir que está. Con origen de otro lado, ¿no? pero chileno, en este caso. Y el Tutón. Por eso tiene esa tirada como de con los migrantes incluidos, y por eso son blanco y negro. Y el Tutón grabaría las bandas, nace desde los Special, del tecladista de los Special, y ahí graban los beats, las Bodysnatcher, Selector, Special, los Madness no salen por ahí, pero a esta época se le llamó el Tutón, por decir, la época del Tutón, porque además todas las bandas que estaban haciendo acá eran muy similares. No, después evolucionó mucho hasta ahora, pero... Y eso hacía el Tutón, básicamente. Infinito. Hoy la policía
aprovechar el calor. Hoy quiero salir con todas las ratas, la sangre que tira la sed me delata. La calle nunca decepciona, hoy será tarde de joda. Aprovechar el calor. Vamos, acompáñame para hacer la vida más grata. Filosofar la madrugada, como todos perdidos encontramos una persona que apaña siempre al lado. Está presente, defiende mi camino, por eso siempre brindo por mis amigos. Hoy quiero salir con todas las ratas, la sangre que tira la sangre de lata. La calle nunca decepciona, hoy será tarde de joda. Aprovechar el calor. Hoy quiero salir con todas las ratas, la sangre que tira decepciona, hoy que era tarde de joda, aprovechar el calor. Yo hacía un fanzine de ska, que fue el primer fanzine de ska, se llamaba El Rescate y salió en el 95. Y en ese primer fanzine sale una historia de que yo creo que la agarré de... ¿Cómo se inventó la duda? No, sí, creo que la copié de algún volante, de algún fanzine de español y lo puse ahí. Sería como la primera información sobre los skinheads. No se sabía nada, no había internet, no había nada, entonces no cachábamos. ¿Y esto era de ska? Ese fanzine era ska. Y en ese fanzine salían los Santiago Rebeldes, Santo Barrio, Santino Rocket y Sky Shop, que eran las bandas que hacían ska, que tocaban ska entre su estilo. ¿El Cristóbal de Santo Barrio también colaboraba ahí? El Cristóbal de Santo Barrio, sí, pues yo lo había conocido un tiempo antes de los Santo Barrio, y él me ayudó a hacer el fanzine, de hecho. Pues yo no cachaba nada, era un gol súper impulsivo nomás, y hagamos esta guay, démosle, pichado, ¿cachai? Pero el Cristóbal sí cachaba, porque Cristóbal había vivido en España y había vivido en Venezuela. Y las escenas más power acá eran la, o por lo menos de este lado de América, era la venezolana y la argentina. Además, ambos países habían tenido su boom del ska en los 80, con los Manes, ¿cachai? Allá había sido el Desorden Público, acá en Argentina habían sido los Cadillac con los Intocables, y acá en Chile estábamos en dictadura y estábamos en los 70 todavía. Pegado, así que no, todavía no iba a pasar nada, claro, estábamos en la Yanis Jopin recién. Entonces no, porque después del golpe esta weá se pegó en los 70, fue lo último que, la última moda que entró, los hippies fue lo último que entró. Y después, claro, había punk y por ahí había de otras ondas, pero eran unas así 20 locos. Ya en los 90 la escena empieza a crecer más, al principio era...
Claro, después del ska punk se empieza a poner un poco más acelerado, quizás, más acelerado y más, una distorsión un poco más pesada. Me parece el ska core. El ska core, claro, tiene una diferencia. O sea, que hay distintos tipos de ska core, uno que puede ser un poco más melódico, otro que más oscuro, o de gritos. Ya también aparece el crack rock steady, que lo empiezan a poner más agresivo, por así decirlo, que lo mezclan con el blues, con más gritos culturales. Pero claro, el ska core igual es un momento, yo creo que de lo último, así fines de los 80, del ska así como mezclado con otro tipo de música. Y aquí en Chile, en los 90, no sé, pues aparecen los Jodidos. Los Jodidos, claro, que serían los que empezarían a hacer influencia directa, así los cabros de Mighty Boston. Claro, le gustaba ese estilo, le gustaba el ska core, ¿sí? Los Rojos Vivos vienen de una banda que se llama los Sky Shop, que de ahí salen Locos de los Andinos, ¿cachai? Una banda es casi como Cadillac, y después forman, a mediados de los 90, forman Rojos Vivos y ahí era interesante porque ahí en ese tiempo la escena hardcore estaba empezando, todavía no era la escena que era ahora, pero estaba empezando, estaba bastante, mucha gente se fue para el hardcore porque era interesante lo que pasaba, o sea, venían Street Date, venían con propuestas, traían fanzines, estaban pasando anyway en esa escena. A diferencia de la escena punk, que en ese momento se chaqueó, se transformó en pelea de pandilla, copete y la weá hace algo que siempre le está pasando al punk en todo caso. Esta weá la he visto varias veces en la escena, no es algo nuevo. Y si cada tantos años vuelve a quedar una cagada y así. Muere un weón o matan un weón y vuelve a nacer la escena. Y en el hardcore, bueno, acá pasó que los hardcore empezaron a ir de público a Rojo, que no era el público de ska. Entonces vos veías hueones medio rude boy y veías hardcore, que iban a ver a Rojo Vivo porque tenía un sonido más duro, más duro, eso es todo. Yo no cacho mucho de hardcore, pero obviamente es mucho más duro que el punk, y me parece que bueno, viene como de Estados Unidos, no aceptar los hardcore, así que de allá el ska core y nada, se dio también una onda de bandas en Argentina, en distintos lados, que estaban haciendo. A todos les gustó el ska core en su momento. Santiago Rebelde también tiene un par de temas por ahí, más suaves, eso sí, pero por algo se llama Tatuaje, que es hardcore el disco. El hardcore en ese momento está, acá por lo menos está dejando, acá Argentina está dejando la patada. Pero primero te
deberán enfrentarse a la resistencia. Suenan las sirenas y están a punto de entrar. El miedo se convierte en nuestra fuerza principal. Daré la vida para mantenerme en el lugar y darle a mi familia una futura libertad. The lion says, I am king and I reign. The lion says, I am king in this reign. No more kings must be in this backyard. The lion says, I am king and I reign. The elephant says, I am king.